El TEM es una sociedad que pertenece a la IEEE. Nosotros, en la Universidad Pacífico, justo somos los presidentes de esta sociedad, formamos parte del comité. Como parte de ese comité tenemos que hacer una serie de eventos y este es el tercer evento. El TEM se caracteriza porque lo que tenemos son diversas aplicaciones, como se ha visto hoy. Lo que se quiere es tener la disponibilidad de los datos, la confiabilidad y obviamente mantener dentro de las instituciones la información. Con la tecnología actual y la interconectividad es muy importante la seguridad informática actualmente. Hemos tenido aplicaciones en lo que es desastres, cambio climático, ciberdefensa y seguridad, datos abiertos y ahora último que vimos una aplicación de GIS en minas. Entonces es parte como la tecnología con algoritmos y aplicaciones ayuda a la sociedad. Cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de elevar un poco el concepto de acceso a la información. Es un formato que tiene que cumplir ciertas condiciones, que es de orden técnico y de orden legal, que es procesable por computadora. La información, cuando yo la descargo como un usuario, yo puedo procesar de manera inmediata esa información. Eso es quizás el corazón de lo que son los datos abiertos. Lo que se está buscando en el Perú es tener toda la información interconectada con diferentes instituciones y es por eso que es necesario, por seguridad de los ciudadanos, tener esa confidencialidad. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta información, tantos datos como tenemos hoy, ni nunca antes hemos tenido tantas capacidades como las tenemos hoy para procesarlos. La integración justo de la sociedad TEMS con la universidad justo da en el clavo porque apoya en las carreras de Ingeniería de la Información e Ingeniería Empresarial, que ambos tienen un soporte fuerte en tecnología y gestión.